Muy buen día, chicos. Buen sábado. Vamos a empezar esta primera sesión en cuanto a la materia de comercio internacional se refiere. Vamos a cerrar, ya es la cuarta semana de este módulo y el día de hoy vamos a cerrar ambas materias. Ya en la siguiente sesión nos vamos a estar poniendo de acuerdo para la cuestión de la aplicación de una evaluación final en cuanto se refiere a la primera materia, que es comercio internacional. Como lo hemos manejado anteriormente en otras asignaturas, pues obviamente lo que mande en consenso el grupo para liberarles el link para que ustedes presenten su evaluación. Y en la última sesión del día de hoy, que corresponde al seminario de investigación, pues ya vemos si disipamos y damos, en este caso, indicaciones de cómo deben de presentar la estructura final de su trabajo, porque sí he visto algunas cuestiones que obviamente no van, no ponen de antemano, aparte de las instrucciones que yo les he estado requiriendo directamente en el Classroom, ponen de más cosas o a veces, pues por lo regular, no la respetan, pero ya platicamos en la última sesión. Entonces, vamos a empezar directamente a temas relacionados con esta cuestión. No sin antes, pues preguntarles si tienen alguna duda, algún comentario hasta ahorita, chicos. Recuerden que hoy cerramos materias como tales y ya para el examen, para que lo vayan considerando la aplicación del examen, puede ser hoy más tarde, hoy por la tarde noche o mañana, ya sea el día y la hora que ustedes indiquen. No sé si tengan algún comentario. ¿Nadie tiene dudas, comentarios? Pues yo, buenos días, profesor. Pues yo en mi caso estaría muy bien en la que se podía para mañana, porque como hoy es sábado, ahorita en unas horas irá a trabajar, digo, bueno, no sé los demás, y más que nada por el horario de los trabajos. Sí, no, no, sí, de hecho es, no, no es aquí la cuestión es que lleguen todos como grupo a un consenso. Sí, no, no, no es aplicarlo directamente terminando la clase, ya sería en la tarde, noche o mañana a la hora que ustedes indiquen. No puede pasar de mañana la aplicación del examen porque nosotros también tenemos que reportar, en este caso, las calificaciones en tiempo y en forma y hay que publicarles la lista de no acreditados en el Claro, no ustedes también. Pero ya ustedes vayan meditándolo, vayan haciendo conciencia de esa cuestión. Pues obviamente ya saben las reglas del juego de antemano, las pusimos desde inicio, una vez cerrada la materia, pues obviamente ya no se puede hacer nada, ya la oportunidad, o en este caso más que nada el apoyo, pues ya se tuvo durante esas 4 semanas. A mi punto de vista, pues es tiempo mucho más que suficiente. Si ustedes checaron, en esta semana no tuvieron tarea de comercio internacional. Los que ya no entregaron las dos, en este caso, pues ya tuvieron mucho tiempo para realizarlas realmente. En esta semana nada más se enfocaron a la cuestión de seminario de investigación también. Nada más lo que sí está pendiente es una última actividad muy sencilla en cuanto a comercio internacional se refiere y a evaluarles también la cuestión de actividades de seminario de investigación en la asignatura. Entonces, pero les puedo poner dos quiz muy rápido o a una actividad muy rápida y muy sencilla para que la completen sin que se les quite, yo creo, más de 5 minutos. Y con eso, en este caso, pues damos por terminado la cuestión de las evaluaciones. Ya esperar a presentar el examen, en este caso de comercio internacional, y esperar que un link final, que es donde nos van a entregar su proyecto ya completo, obviamente, con todos los aditamentos y con todo lo que debe de ir, ya con las correcciones pertinentes también. Los dos primeros avances como tal ya están calificados de todo el grupo. Los que obviamente lo entregaron se puede decir, en tiempo y en forma, los que apenas lo estuvieron entregando el día de ayer muy tarde, pues vamos a ver. Primero voy a calificar todos los que entregaron en tiempo y en forma y esperar los tiempos si nos es suficiente para esa cuestión, porque como se los estuve platicando de antemano, sí tuvieron mucho tiempo suficiente. Y créanme que la cuestión
cuestión del seminario de investigación, los primeros 10 puntos, a lo mucho se podían haber tardado, a lo mucho, créanme, a lo mucho, una semana, 2 horas, en la otra semana otras 2 horas, a lo mucho, chicos. Si se tardaron más, es por la cuestión de que he visto, y lo vamos a comentar más a detalle en la última sesión, he visto que quieren sacar la información de internet. Entonces, a varios les puse ahí, no saques la información de internet, la información era directamente que competiera en cuestión de tu forma de pensar, de tu punto de vista y enfocada a tu proyecto. Pero en lo que yo les decía que tendrían que hacer en 3 o 4 renglones, me ponían a veces hasta una hoja. Y puro, realmente así les voy a decir coloquialmente, puro rollo que no tenía nada que ver con lo que les estaba pidiendo. Entonces, pero lo checamos más adelante. Ok, ¿algún comentario, chicos? Elizabeth. Buenos días, profe. Referente a los quiz que va a aplicar, al menos yo sugeriría que sea mañana. No El sé si examen. sea en el transcurso de la mañana. La cuestión del examen. De hecho, pues yo también trabajo, entonces yo ahorita ando de tarde, pero no sé qué opinen los demás. La cuestión del examen, Elizabeth. Sí, profe, cuestión del examen. Ok. Yo sugiero que mañana en el transcurso de la mañana. Ok, correcto. Ahí lo checamos, no te preocupes. Ok, chicos, ¿algún otro punto de vista? ¿Algo quieren abarcar en cuanto a los temas? Y me lo fumigué. ¿Algunos comentarios? Okay, entonces les voy a compartir pantalla. Vamos a empezar los temas. A ver, compañero, no quiero ser grosero con ustedes. El maestro está dando clases. Ok, chequen sus micrófonos, chicos, porque los bloqueo ahorita, lo vuelven a desbloquear y se escucha todo el ruido de fondo, de favor. Jesús, te encargo el micrófono, ya te volví a bloquear, Jesús. Ok, entonces estábamos comentando todas las cuestiones fundamentales en relación al comercio internacional. De hecho, les comentaba para que vayan meditando la cuestión del examen. En esta materia en particular, sí va a haber un examen, una evaluación final. Entonces, ya vimos varias cuestiones en relación a esto también. Vimos modelos específicos, factores, etcétera, etcétera. Estábamos viendo algunas teorías como tales. Okay, se les volvió a abrir el micrófono, chicos. Sí.
Cuida tu micrófono, Jesús, por favor. Si no te voy a, en este caso, si te vuelve a abrir, voy a tomar en este caso la iniciativa de sacarte de la sesión. Te encargo el micrófono, Jesús, de favor. Ok, entonces estábamos viendo la cuestión de la teoría del equilibrio del comercio internacional, cuestión de los precios de las mercancías. Obviamente, pues va en relación a qué decía en esa cuestión, si se tiene el complejo de las fuerzas también. Y también de la cuestión de la continua dependencia de un conjunto, y todo también obviamente depende de los demás. Entonces los precios pues va a depender directamente de la forma de producir. Si ¿Sí, alguien quiere opinar algo? Ok, entonces decíamos que los precios de las mercancías van a depender directamente de los factores de producción. Obviamente depende del costo, pues obviamente sabemos que de antemano va a girar el precio de venta de un producto, y es por eso que normalmente algunos países transgreden o van de un lugar a otro en cuestión de manufactura, en cuestión de mano de obra, en cuestión de recursos naturales también, y también obviamente va a depender de todo lo demás. Y todos los demás se mantiene exactamente igual, todos los costos directos, los costos indirectos, pues obviamente los precios se deben de mantener exactamente igual, a excepción de que haya o que venga y que rompa alguna situación ajena a las manos del mercado, a la regularidad del mercado, que rompa ese equilibrio con el que se están manejando los precios en un mercado internacional. Obviamente también tenemos la parte de la teoría de la localización, que va a depender de los recursos naturales. Obviamente sabemos que son limitados y están distribuidos a nivel mundial pues muy desigualmente en ese aspecto, y la acumulación de capital, el conocimiento tecnológico también de algunos países como tal. Entonces, por eso es muy importante, lo platicamos anteriormente, la cuestión de la especialización. Entonces hay países en el mundo, sabemos de antemano, que obviamente tienen más capital que otros, y obviamente hay países que sí han sabido especializarse muy definidamente en algunas situaciones, en algunos métodos de producción o en algo muy específico. Alemania en cuestión de la industria automotriz, Holanda en la cuestión de la industria de lácteos, en este caso Japón en la cuestión de tecnología, Estados Unidos muchas veces en tecnología, en cuestión de automóviles también, en cuestión de comida rápida. Entonces debemos de captar esa cuestión, y es muy importante ese factor de especialización, que obviamente a nosotros también como país nos ha hecho falta durante el paso del tiempo. Es una de las cuestiones que sí que se le antepone a México, porque no, realmente no nos hemos especializado a nivel mundial en algo muy definido en manufactura se refiere también. Obviamente, ¿qué tiene como ventaja esta cuestión? Pues obviamente que ninguna región pues obviamente es totalmente proactiva y no tiene todo lo que necesita. Entonces las regiones se ven obligadas a comerciar como un recurso para proveerse de mercancía en determinado momento, y pues sacan ventaja de esos acuerdos comerciales. De hecho, por eso se firman los acuerdos comerciales, porque queremos sacar ventaja de algún tipo de materia prima que necesitamos para obviamente manufacturar un producto, un artículo que se termine, nosotros poderlo vender hacia un mercado internacional, y obviamente utilizar a un país como tal, a lo mejor como un puente de enlace para hacer llegar nuestras mercancías a otras latitudes, a otros territorios, simplemente por el hecho que a lo mejor nos sale más caro directamente nosotros exportar desde nuestro país de origen, y utilizamos puentes para exportar en determinados momentos. Dentro de toda esta cuestión, pues obviamente también existe la política comercial internacional, y hay medidas proteccionistas dentro de un mercado internacional.
se les denomina, hay barreras comerciales de antemano, y son mecanismos que se utilizan los gobiernos de los distintos países para reducir el flujo de importación tanto de bienes como de servicios. Obviamente sabemos de antemano que existen varias barreras. Hay barreras naturales, hay barreras arancelarias y hay barreras no arancelarias. En este caso, pues van cambiando, a excepción de las barreras naturales, pues las hemos ido derribando, en el sentido de que pues ya muchas veces las cuestiones geográficas ya no han sido impedimento para exportar o importar mercancía en determinado momento como tal. Obviamente estas cuestiones naturales van a afectar directamente a costos, más que nada en la cuestión de transporte, porque pues sabemos que existen varios tipos de transporte relacionados directamente a la exportación e importación, y pues unos son más caros y unos son más asequibles que otros, obviamente. También tenemos barreras culturales como el idioma, que en determinado momento dificulta la comunicación, y pues obviamente pues hay que las personas que están inmiscuidas o que están relacionadas directamente en esta cuestión de las aduanas, pues obviamente de los idiomas ahora sí que fijos o establecidos que deben de aprender, pues para empezar es el inglés, y después otro de los idiomas que son obviamente muy habituales, utilizados en negociaciones, chino y japonés también, porque pues obviamente son de las grandes potencias mundiales a nivel de comercio se refiere. Barreras naturales también, en cuestión física, pues obviamente tenemos una entre México y Estados Unidos, que es el río Bravo, pero pues hay otro tipo de barreras naturales, cordilleras, que a lo mejor son un poquito más difíciles de, a lo mejor, de transportar por esos medios, a lo mejor un medio terrestre es más difícil, entonces ahí se tiene que hacer por vía marítima o aérea en determinado momento. Entonces eso eleva obviamente el costo del transporte, el costo de pasar un producto de un lugar a otro. Entonces eso va a afectar directamente al precio final del consumidor. En el momento de nosotros comprar un artículo, pues todas esas cuestiones se tienen que manejar o tener en cuenta una vez que nosotros vayamos a importar o exportar cierta mercancía también. Pues todas estas barreras naturales se han ido un poquito pasando a segundo plano ya en esta cuestión de globalización. ¿Por qué? Porque pues obviamente ya la barrera del idioma, como quiera, nos hemos estado dando a entender a nivel universal. Pues obviamente escuchamos música de muchas latitudes, las tendencias ya son de desaparecer más que nada barreras naturales en ese aspecto, al menos que no sean geográficamente como tales, pero sí en cuestión de sociedad, de culturas, de idiomas, pues ya han estado desapareciendo muchos de ese tipo de barreras naturales. Les decía, vemos películas de muchos lados, videos en Facebook, en YouTube, obviamente de otros países. Entonces eso ya tiende a desaparecer completamente. Ya no es muy viable ver un video de Japón, un video de Rusia, de ellos que vean videos de México, etcétera, etcétera. No importa que no entendamos muchas veces o que no esté doblado o subtitulado, pero simplemente el hecho de ver la parte, obviamente, de las expresiones, la actividad que están realizando, pues obviamente nos damos a entender en esa cuestión. Obviamente también existen barreras arancelarias. Nos dice que un arancel es un impuesto que debe pagar por un concepto de importación exportación de bienes, un impuesto o tarifa que grava los productos transferidos de un país a otro. Los aranceles se emplean para obtener un ingreso gubernamental o para proteger la industria nacional de la competencia de las importaciones. Esto más que nada es para proteger, obviamente, las empresas nacionales, que en determinado momento se pueda presentar un dumping. De hecho, algunos de ustedes realizaron sus investigaciones del dumping, pero la gran mayoría, tantos temas que hay realmente, y sí me sorprende que escogieran el impacto de la pandemia al comercio internacional hoy en día. Entonces, cuando hay muchísimos temas
a mi parecer, de mayor importancia en esta cuestión, y se centraron, no sé si pues, de mi punto de vista, y de hecho algunos les comenté en sus trabajos de investigación, porque me ponen puras cosas de salud. Entonces, no van a ser doctores, no están estudiando para doctores, ni para enfermeras, ni para ninguna clase de relación con el tema de salud. Entonces, si escogieron ese tema o si iban a escoger ese tema, lo iban a ustedes a canalizar, en este caso, obviamente, la cuestión económica, no la cuestión de salud, la cuestión de negocio, la cuestión de economía. Y muchos me ponían que el COVID, de cuándo se originó y que las medidas sanitarias, eso realmente no nos corresponde a nosotros porque no estamos en ese ramo profesionalmente hablando. Ustedes están en otro ramo, obviamente, entonces no tenía relación esa cuestión, independientemente del tema también. Ponían un texto que a veces no tenía nada que ver inconscientemente a la materia, en este caso, o a la cuestión profesional a la que ustedes están preparando. Entonces, los aranceles, pues obviamente, involucran todo ese tipo de cuestiones. Les decía, al menos que no suceda algo extraoficial, es cuando muchas veces a lo mejor los aranceles pueden mermar o algún país toma la decisión de apoyar a otros en determinado momento y va a mermar una cuestión de esa de los aranceles, o al menos que haya intereses de por medio en cuestión de empresas, es cuando muchas veces a lo mejor ese tipo de aranceles se pasa por alto porque así le conviene al gobierno o porque así ha negociado. Entonces, por eso se realizan los tratados de libre comercio, por eso se realizan también los acuerdos comerciales. Pero en determinado momento los aranceles están impuestos para contribución del gobierno federal y para proteger la economía nacional. Es una de las contradicciones que hay en México del por qué las empresas extranjeras en determinado momento, en el sexenio pasado de Peña Nieto, pues obviamente hicieron un pacto para no pagar impuestos. Entonces, ¿estás apoyando a la economía nacional o estás apoyando obviamente la cuestión de la inversión extranjera, la cooperación internacional para el desarrollo, o estás apoyando a las empresas extranjeras? Entonces, es más que nada la disyuntiva que había cuando López Obrador tomó posesión en su mandato. Entonces, de los empresarios mexicanos, más que nada en esa situación, ¿cómo pueden ser competitivos si ellos pagan impuestos, obviamente, e igual en la cuestión de sus salarios? ¿Cómo pueden mantener un precio competitivo en el mercado nacional de sus artículos cuando llega una empresa extranjera y obviamente pues sí brinda infraestructura, brinda empleo, pero obviamente pues no están pagando, en determinado momento no están pagando impuestos como tales? Entonces, de eso se debe basar la cuestión de los aranceles. Pueden ser de tres tipos: pueden ser aranceles específicos, ad valorem y mixto. El arancel específico es cuando se establece como una cantidad fija por cada unidad de producto, por ejemplo, 10 pesos por unidad. Se establece un arancel por cada 10 pesos por estimada unidad. Entonces ahí ya queda fija la cantidad que se debe pagar. Por eso se dice que es un arancel muy específico. Tenemos un arancel ad valorem, que es cuando se fija un porcentaje del valor del producto importado. De hecho, estos temas simplemente, es obviamente, ya se han tocado más a fondo en otras asignaturas también. Es más que nada hacer la vinculación en las asignaturas y comercio internacional. Entonces ya deben de tener conocimiento de este tipo de aranceles también como tales. Tenemos un arancel mixto, que es el que está compuesto por los dos anteriores. Obviamente se establece un arancel específico por unidades y se establece un arancel ad valorem, donde se especifica un porcentaje por el producto, por el valor importado del producto, o sea, eso por la cantidad. También tenemos las políticas antidumping, barreras arancelarias, así que es un arancel que se aplica a la importación de productos que se sabe que reciben subvenciones que les permiten exportar por debajo del costo de producción. O sea, se le antepone una cuota compensatoria. Dice, la cuota compensatoria se le impone al producto de importación con el objeto de neutralizar el efecto de la política desleal
y hacer que dicha mercancía entre a nuevo país en condiciones normales de comercio. Por lo regular, la cuota compensatoria es solicitada por la parte que está siendo perjudicada por la importación. En este caso, si México deja entrar mercancías de, obviamente, de importación que tengan en relación directamente a lo que se está produciendo en el país, pues obviamente debe de ponerle una cuota compensatoria para que no entre con un costo muy por debajo de lo establecido, lo que se produce en territorio nacional. ¿Por qué? Porque vendría a romper esa cuestión del equilibrio de producción nacional, del costo que se maneja nacionalmente. Anteriormente, a lo mejor los que vivan en el interior, no tanto para los que vivan en la parte de la frontera, pero anteriormente en el interior, pues estoy hablando a lo mejor de unos 15 a 20 años atrás aproximadamente, la cuestión de las importaciones o comprar productos importados realmente eran mucho más caro el precio, porque pues obviamente teniendo un precio o aranceles más elevados. Obviamente, con la cuestión de la globalización y los tratados de libre comercio, acuerdos preferenciales, pues obviamente esta cuestión ya ha ido disminuyendo, ya el precio es mucho más asequible en muchos de estos artículos, pero antes había tiendas encargadas directamente a manejar o vender productos, que decía tiendas de productos de importación. Entonces sabíamos de antemano, ya veíamos un producto importado, decían, ya mentalmente nos fijábamos pues un precio más elevado, porque pues obviamente pues no era elaborado a nivel nacional. Entonces ya sabíamos que tenía una cuota compensatoria y obviamente era un precio más elevado. Pues hoy en día, pues no tanto. Ya los productos importados muchas veces hasta están por debajo de los costos, no del costo, del precio de venta, más que nada de productos nacionales o productos, en este caso, de marcas registradas o de patente como tal. Por ejemplo, los productos chinos son mucho más asequibles en precio porque son productos sustitutos. Ya encontramos productos de importación en muchos comercios, obviamente. Ya no necesitamos ir a tiendas específicas para, en este caso, adquirir productos de importación. En supermercados encontramos productos de importación ya muy normalmente y compiten con las marcas nacionales directamente a precios a veces mucho más bajos, les comentaba en esa cuestión. Es una reciprocidad en la cuestión, es una ambivalencia en la cuestión de competitividad y en la cuestión de dumping, o realmente en la cuestión de beneficiar a unos y perjudicar a otros. Entonces, es lo que trae a rezago la apertura de las barreras comerciales como tal, de las barreras arancelarias, de que probablemente sí exista cierta competitividad y que logremos, una vez que entran productos extranjeros a un precio competitivo, incentivar a las empresas mexicanas también, obviamente, a romperles ese estado de, pues en determinado momento, en su estado de equilibrio o su estado, su status quo muy equilibrado, sin que nadie viniera a competirles en un mercado nacional como tal, de que pues obviamente viene una empresa extranjera y a lo mejor viene con mejor precio y mejor calidad, pues incentivar a las empresas nacionales en determinado momento de que pues se ponga las pilas y que ofrezcan mejores productos. Pues qué es lo que pasaba anteriormente, pues había mucho monopolio nacionalmente hablando. Entonces, una vez que se abren estas barreras, que el mundo se globaliza, pues obviamente los monopolios dejan de pasar a segundo plano, están pasando a segundo plano, a excepción de que el monopolio lo ejerce el gobierno como tal, como en México pasa en cuestión de la luz, y como pasa también en la cuestión del agua, y como pasa en la cuestión también del petróleo y productos derivados del petróleo. Ahí el gobierno todavía ejerce en México, por lo menos, un monopolio como tal. Él es el único que comercializa con esa cuestión, porque pues en determinado momento así le conviene al gobierno federal. Pero, por ejemplo, otras cuestiones como en cuestión de telefonía, en cuestión de aparatos, en cuestión de electrodomésticos, en cuestión
de frutas, de verduras, muchas otras cuestiones, pues obviamente ya hay, está abierto el mercado para que entre, pues obviamente que entren ofertantes para pues una demanda y que el demandante en determinado momento pues escoja el mejor postor en un mercado internacional. Entonces, es una cuestión, o sea, pero el gobierno debe de cuidar esta relación a las empresas nacionales y en determinado momento ver si un producto, pues obviamente entra muy por debajo del costo de producción establecido en el mercado nacional, y debe proteger obviamente las empresas nacionales como tal. Si no lo realiza, les reitero, pues es porque pues de antemano lleva algún tipo de beneficio, o obviamente en este caso pues así le conviene al gobierno. A lo mejor, en este caso a lo mejor no apoyan al campo como hoy en día se está viendo a nivel nacional, que el apoyo al campo se ha reducido mínimamente en la cuestión de agricultura, pesca, ganadería, pero vemos que obviamente en los supermercados, en las tiendas, pues sigue habiendo frijol, arroz, tomate, cebolla, chile, carne, mariscos, etcétera, porque obviamente se está importando. Vemos en los mercados, antes la carne era nacional, hoy la carne era de importación, es de importación. En cuestión de pescadería también, de mariscos también, ya se comercializa las cuestiones transgénicas. Hay lechuga transgénica, hay carne transgénica, hay mariscos transgénicos. Entonces, esa cuestión, las barreras las va a poner el gobierno federal como tal. Si en determinado momento le conviene dejar que esos productos circulen normalmente, pues les va a permitir la entrada a un arancel muy bajo. Si ellos tienen, el gobierno federal tiene la oportunidad de obviamente incrementar el costo, el precio de venta de ese producto, aumentando los aranceles también, pues está en sus manos. Pero pues obviamente sabemos cómo se manejan ciertas situaciones y obviamente hay que ver a quién le beneficia y quién le perjudica en determinado momento esas situaciones como tal. También existen barreras no arancelarias que se entienden en este caso por leyes, regulaciones, políticas o prácticas de un país que restringen el acceso de productos importados a su mercado, como cupos o contingentes que establecen obviamente la cantidad máxima del producto a ser importada en un arancel determinado. También se tiene vigilancia a las importaciones y esta actúa controlando permanentemente las cantidades ingresadas. Tenemos la cuestión del control de cambios y constituye el establecimiento de restricciones a las divisas disponibles con las que se realizan el pago de las importaciones. La cuestión de los reglamentos especiales que obligan el uso de componentes nacionales y normas sanitarias, ecológicas, laborales, etcétera, etcétera. Entonces, esas son barreras no arancelarias. No es un impuesto como tal, pero obviamente sí impiden en determinado momento que una mercancía, un producto entre pues libremente a un mercado nacional. Entonces, leyes, regulaciones, cuestiones de normas sanitarias que deben de cumplir para no infectar en determinado momento el hábitat de otro país, etcétera, etcétera. A lo mejor México no existen tanta rigurosidad en esta cuestión. De hecho, uno de los temas sus compañeros trató precisamente de estas cuestiones y obviamente sí falta cuestión de normas sanitarias, de ponernos un poquito más en esa cuestión porque cuántas veces no ha entrado a lo mejor carne de distinta índole, pollo, res, puerco, contaminada, carne que importamos y entra contaminada a nuestro país, como la vez que se vendía arroz de plástico. Tiendas específicamente en Chedraui se estaba vendiendo arroz de cierta marca de plástico, pues obviamente esa cuestión lo comercializan los chinos, o sea, ya hay arroz de plástico. Entonces, pues obviamente pues se reportó y se tuvo que sacar del mercado, cuando desde un principio no debería de haber entrado al país. Entonces, son muchas cuestiones, o sea, en cuestión de barreras no arancelarias, sí nos faltan más medidas preventivas en esa cuestión. Decía, o sea, lamentablemente pues,
le decimos a falta de integridad desde mi punto de vista también a las cuestiones aduanales, a los recintos fiscales como tal, y muchas veces pues obviamente tienen órdenes más altas de dejar entrar pues cierta mercancía. Sabemos cómo nos manejamos como país y lamentablemente pues los perjudicados determinadamente son los consumidores finales si se llega a vender esa cuestión, como cuando murió varia gente cuando había vacunas de la influenza, había vacunas que estaban en mal estado y obviamente se estaban aplicando y varia gente falleció hace aproximadamente 2 años. Entonces, son cuestiones de que no se debe permitir la entrada desde un principio en esa cuestión. O sea, no se puede permitir la entrada de carne adulterada, o no se puede permitir la entrada a lo mejor de arroz de plástico, carne de plástico, lechugas de plástico, etcétera. Pero pues en determinado momento, si le conviene a alguien dejarlos entrar, y pues sabemos que hay una cuota compensatoria, pues obviamente lo están permitiendo de antemano. Ok, hasta aquí alguna duda o algún comentario referente a estos temas, chicos, antes de que pasemos a otros temas. ¿Dudas, comentarios? Y nadie tiene dudas ni comentarios. ¿Sí, Eduardo? Sí, sobre el referente al tema de los aranceles, yo digo que hay ciertos países que cuando algo les molesta, bueno, ya en temas políticas, lo único que hacen es que hacen, como se diga, no, pues es que, ¿sabes qué? Yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, lo que acaban de pasar sobre el tema laboral en Temer, de un sindicato de Estados Unidos, Trunca, que no estaban de acuerdo sobre el tema que México, no, pues es que no lo estás cumpliendo, ¿sabes qué? Te vamos a poner los impuestos y vamos a subir los impuestos a los aranceles, o te vamos a impedir la entrada de la producción de productos. Yo digo que ahí es un poco ya exagerando, porque solamente están afectando entre ambos países eso de que están poniendo de impuestos por algo que no les conviene, o algo que les están incomodando, o algo que no están de acuerdo. Eso yo digo que más que nada alejaría de ese tema en lo que van a afectar la producción de comercio, exportación e importación entre ambos países. Solamente, usted sabe que te lo voy a poner impuesto y más, porque tú no estás cumpliendo esto, ¿no? Sino va a ir más allá a buscar una solución. Sí, claro, de hecho sí tiene razón en esa cuestión. Por eso se van a retomar o se van a analizar más adelante las cuestiones del tratado. Ok, chicos, en unos momentos más.